Hello, welcome to the class. Good evening, everyone. Thank you for your punctuality, Kirna, Ellen, Andrea, and Karen. I don't know if you're home. No sé si ya están en casa, si van en camino, si me pueden dejar saber en el chat para yo saber la situación individual de cada una de ustedes, ¿ok? Porque hace el momento todas tienen la cámara apagada, entonces I don't know if I'm alone. Excellent. I have Andrea here with me. Good. Good evening. Good evening. Good evening. Excellent. Athenas, how are you feeling today? Good evening, teacher. So-so. So-so? Es verle. Good evening, Karen. Hasta que me le dejaron un ratito libre. Oh my God. Ha estado ocupada, ¿verdad? Mucho, de verdad, que mucho. Ya son las 8 y ya estoy así de tanto. De tanto, sí. No, y se ve que ha estado, o sea, se ve que ha estado trabajando. Se ve un poquito así, como un poquito más cansada, ¿verdad? Pero sí. Qué bueno por hacer el esfuerzo y estar aquí, ¿ok? Se aprecia. Appreciate it. Ya estamos en la recta final, you guys. Ya es like today, but jueves, viernes, lunes, martes, and that's it. We finish, okay? We finish. Ya estamos casi ahí, estamos cerca. So let's try to keep it up. Intentemos solo mantenernos estos días que faltan. Okay, gracias a las personas que están mandando la fecha. Thank you very much for sending the dates. Okay, Wednesday, September. Gracias por tener sus cámaras encendidas. Andrea, Marvin, Ellen, Karen, Jenny, Atenas, ¿verdad? Solo me faltan ahí. Yo sé que Gaby está enferma, incluso está incapacitada. I know that. Igual que Atenas ayer, ¿verdad? Lo cual espero que se esté sintiendo mejor el día de hoy. I hope that she's feeling better. And yes, okay. Yo sé que pasan muchas cosas, you guys. Yo sé que la lluvia, el trabajo, las enfermedades, I know that all. Yo sé todo eso. Una vez, yo antes cuando no trabajaba en escuela, me tocaba dar clases a las 6 de la mañana porque hay un curso de 6 a 8. Y una vez me levanté con un ojo así, rojo. Pues tuve que dar la clase, right? And yeah, son cosas que tenemos que hacer, sacrificios, así que valoro mucho que estén aquí, incluso con sus enfermedades, que ya habíamos hablado, especialmente, bueno, Atenas, su bronquitis, y Gaby, su infección, ¿verdad? Cualquiera de las cosas, siempre comuníquenmelas para yo saber por qué no están conectados, por qué la cámara está apagada, siempre eso me ayuda a mí, por si me preguntan, ¿ok? Bueno, yo no puedo faltar porque es mi trabajo, ¿verdad? Ustedes, ya, yeah, por lo menos con la cámara apagada. Yo ahí con, esa vez estaba así con un ojo súper rojo y los alumnos, teacher, sabe cómo que le va a explotar. Y yo, pero como estamos a distancia, no les va a explotar a ustedes, pero gracias por preocuparse, les decía yo. Ahí probé el ojo todo así. Yo creo que era del estrés, a saber, I don't know, it was something weird. Pero bueno, ok. Gracias. Ahora sí vamos a pasar a attendance porque ya esperamos un ratito para que se conectaran. Ok. Veamos la asistencia a ustedes y attendance. Sí, tengo varios en rojo esta vez. Oh my God, I don't like that. Bueno, anyways, let's go. I remember, cámaras encendidas si pueden. Si no pueden, me comunican por qué. Ok, Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Jacqueline, se me ha perdido. Ani Marisol Navarro Morales, también se me ha perdido. Jenny Elizabeth Santamaría Minero. Present. Karen Desiree Mengíbar de Sánchez. Present. Katy Estefanía Pineda Alvarado.
Kirna Leticia Moya Mengíbar. Kirna. Here. Okay. Sorry. It's okay. María Teresa González de Lemus. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Marvin. Good evening. Marvin Gabriel Romero Cubillas. Present, teacher. Mirna Atenas Vanegas Zamora. Present. Se me conectó, creo que Hani Marisol Navarro Morales. Present. Okay. En ahí viene Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Present, teacher. Good evening. Good evening. Bueno, hay casa un poquito más llena esta vez. Gracias por hacer el esfuerzo. De verdad, lo aprecio mucho. Thank you very much. Pues es raro que yo tenga que agradecerles porque ustedes quieran aprender, pero igual agradezco que hagan el esfuerzo de estar aquí en clases, ¿verdad? El esfuerzo de que hacen porque yo sé que están cansados, yo sé que están enfermos, yo sé que están pasándola mal, yo sé que ya a esta hora ya es como, ay, y se pone usted como, ¿para qué me inscribí a clases de inglés si yo paso bien ocupado? ¿Verdad? Pero yes, gracias por hacer el esfuerzo. Thank you very much. Yo sé que está dando, en inglés se dice going the extra mile, está yendo la milla extra, está dando un poco más de lo que debe dar, así que de verdad lo aprecio. Thank you very much for being here. Ok, bueno, hemos estado viendo the present continuous and the simple present, lo cual vamos a continuar viendo un poquito hoy, porque sí estoy viendo que estamos teniendo un poquito de problems there, estamos teniendo un poco de, no sé, I don't know, it's something going on there. Entonces vamos a hacer un review, pero sin dejar de ver la clase del día de hoy, ¿ok? So I'm gonna go here, let me see. Si tienen dudas también, gracias a las personas que me han dado la fecha, porque le han mandado un par a todos, but yeah, thank you. Si tienen dudas de la plataforma, en algún ejercicio, if you have any questions, you can ask me, ¿ok? Pueden preguntármelo, que para eso estoy acá. Para ayudarles, cualquier ejercicio que les esté causando dificultad, me lo envían al chat, pueden mandarme el número ahí del ejercicio, lo buscamos y lo resolvemos, ¿ok? Let's see in the manual, voy a ir al manual. Recuerden, siempre estar trabajando en la plataforma. Ahora voy a volver a actualizar notas y tienen que estar ya en la tarea 16, 16, si no es que más adelante, porque para el Monday, Monday es el último día que tenemos para terminar la plataforma. Monday. Así que si ustedes trabajan y les queda mejor un chancecito el fin de semana, les recomendaría que trabajen en la plataforma el fin de semana, ¿verdad? Porque si no, el lunes, yo el lunes considero que no es el mejor día para decir, lo voy a trabajar ahora, ¿verdad? I don't think so. No creo que sea un buen día el lunes. Mejor el fin de semana. Tómense su tiempo. Así el lunes yo reviso, actualizo notas y ya estamos ready. ¿Ok? Sería la, considero yo, la decisión más sabia que podrían tomar. Pero cada uno de ustedes sabe, ¿verdad? Cómo tiene su tiempo. Ok. We're gonna go here. Les voy a hacer un review. Así como un review aparte del que les hice ayer. Bye. En el presente simple y en el presente continuo. Simple present and present continuous. The simple present, yo lo utilizo para daily routines o rutinas en general, en facts, hechos, cosas que son reales. La estructura para una oración simple es subject, verb. Solo si es con tercera persona, agregamos S, ya saben. Complement. Un ejemplo podría ser, I work here. She runs in the morning. Acá si se fijan, I work here es un hecho real, yo trabajo acá. She runs in the morning es una actividad rutinaria, en daily routine or a routine. Now, to make it negative, tenemos reglas. Este es presente simple.
nos vamos a auxiliar, valga la redundancia, dos auxiliares, don't o doesn't, plus the verb, ya que el verbo sí va en la forma base, porque aunque sea tercera persona, ya con el auxiliar yo indico que es third person. En complement, ¿ok? Subject plus don't, doesn't, plus verb, plus complement. Entonces, la que está arriba, I work here, ¿cómo creen ustedes que quedaría? I don't. She doesn't. I don't work here. Excelente. Y la de she runs in the morning, ¿cómo nos quedaría? She doesn't. Doesn't. ¿Y el verbo en su forma base o con S? Run. Run. Sin la S. Porque ya está en el auxiliar, ¿verdad? She does. In the morning. In the morning. Ahí estamos. Bien. Ahora, para hacer questions, voy a auxiliarme, again, de las palabritas do and does, dependiendo cuál sea el sujeto. Coherencia siempre entre sujeto y auxiliar. Do and does, plus subject, plus verb, plus complement, plus question mark. So, esa pregunta de I work here, hagámosla con you, que le estoy preguntando a alguien más. ¿Cómo nos quedaría? So, hablando de you, el auxiliar sería do or does. Do you work here? ¿Cómo quedaría la de she? Does she run? Run in the morning. Okay. Respuestas, tenemos dos tipos. Yes, I do. No, I don't. Yes, she does. No, she doesn't. ¿Verdad? Para hacer open questions, seguimos exactly the same structure. Es exactamente la misma estructura, solo que al inicio agregamos una WH question word, que podría ser why, when, who. ¿Ok? Entonces, básicamente este es el presente simple. Datos del presente simple. Déjenme, porque quiero poner todo en una misma pizarra para que hagamos la comparación. Ahora, si el presente simple lleva un adverbio, si la oración lleva un adverbio de frecuencia, obviamente es presente simple porque es una rutina. Por ejemplo, always. Si yo dijera always, she always runs in the morning. Esto es presente simple, como el ejemplo que tenían ustedes en la hojita que trabajamos. Porque estamos hablando de una rutina. Todos los adverbios de frecuencia nos van a hablar de rutinas. So, si yo veo un adverb of frequency, es una rutina. Bueno, vamos a poner hechos extras. Aparte de que son daily routines. El do or don't se va a utilizar con los siguientes pronombres. Well, I, you, we, they. ¿Ok? Y el does or doesn't se va a utilizar con he, she, it, ¿verdad? Así, para que sepan con cuál utilizar cada uno de ellos. En resumidas cuentas, this is the simple present. Enfoquémonos ahora en the present continuous. Acá a la par, otro colorcito para distinguirlo. Present continuous. Okay. This is to talk about activities in the moment, or we can also talk about future
activities, ¿verdad? Ahí está. La regla para el afirmativo es subject plus verb with ing. Ah, no, I'm sorry, verb be. El verbo to be según corresponda, ¿verdad? Plus the verb con ing, según las reglas que ya vimos. Plus complement. No me quedaría. I am speaking English. They are paying attention. Like that, okay? Para negativos, utilizaría la misma estructura, same structure, solo que le voy a agregar el dot después del verbo to be. Es todo. Pero es la misma estructura. Por lo tanto, ¿cómo quedaría I am speaking English? Si digo que no estoy hablando inglés. I am not. Ajá. I am not speaking English. Yes. ¿Cómo nos quedaría entonces la de they? They are not paying attention. ¿Verdad? Cosa que no pasa con usted. Yo sé que todos aquí full attention ahorita. Right? Ok. Siguiente, para hacer las preguntas, ok, vamos a utilizar diferente. Lo que va a cambiar acá va a ser la posición del y el can y could en cuál funciona. Que en esa duda en los ejercicios. Can y could. Bye. Más adelante voy a explicar el can y could. Porque ahorita no estamos, en esto no aplica. Can es para hablar de posibilidades, cosas que yo puedo hacer. Y could significa podría o podía. Pero ya lo vamos a ver más adelantito. ¿Okay? Vamos entonces acá. Now, para abrir preguntas, ya saben, acá necesito un auxiliar para negar. Pero acá no, solo agrego not. Y para hacer preguntas también no, tampoco necesito un auxiliar acá. Voy a abrir pregunta con el verbo to be. Luego voy a agregar el subject. Luego voy a agregar the verb with ing. Then I'm gonna add the complement. Then the question mark. ¿Cómo me quedaría la primera? I am speaking English en pregunta. Am I speaking English? ¿Y cómo nos quedaría, le quedaría la de they are paying attention? Are they paying attention? ¿Ok? Y lo mismo para hacer preguntas abiertas. Vamos con la misma estructura. Nada más que le agregamos al inicio una WH word. ¿Ok? Puedo preguntar entonces, why am I speaking English? ¿Por qué estoy yo hablando inglés? Ah, porque es mi trabajo. Why am I speaking English? Why are they paying attention? Porque, because they want to learn English. Estas se contestan así como ustedes ya saben. Yes, I am. Or no, they aren't. Ok. Ahora, datos extras sobre esto es lo que ustedes ya saben. I, el verbo to be es am. You, we, oops, sorry. They es are. Y para he, she, it, is, right? Ya lo saben. Bien. Ahora, he tomado un día más para explicarles este tema. Reforzarlo, ¿ok? ¿Cómo vamos? ¿Lo sienten difícil siempre? Sí.
El que cae otorga. Ya le vamos hallando un poco, Lee. Un poquito más. Okay. Okay. Sí, pero sin embargo, es lo que hablábamos ahora con la licatena, que es como bien mínimo en lo que podemos marcar la diferencia, pero creo que con, como dice usted, ¿verdad? Llevar el ejemplo al día a día nos va a ayudar más. Yes. Bueno, o sea, es que mire, una cosa es que aquí en clases yo les dedico 2 horas. Yes. La semana son 10, 10 hours. ¿Cuántas horas hay en un día? 24. O sea, que no es ni un día que paso explicándoles, right? O sea, si no lo practican, no va a pasar algo mágico, ¿verdad? So it's something that you have to practice. Es algo que nosotros tenemos que practicar para que de verdad se nos quede, ¿ok? Bueno, no sé si quieren tomar un screenshot de esto. Así les puedo explicar un poquito sobre lo que me preguntaba Karen, del Kenny Could. ¿No? Ok, voy a borrarlo entonces. Aquí no hay como en la pizarra del maestro, que vamos a empezar así, ¿verdad? Poquito a poco, no. Puedo hacer el efecto. Si quieren, hago el efecto para que se acuerden de los días de la escuela. Va, niños, vamos a borrar. Ok. No. Ok. ¿Se acuerdan de la escuela? ¿No? Qué buena época, ¿verdad? Qué buena época. Los años mozos. De eso, los niños que ahora están en la escuela no saben lo que están viviendo. Dicen, no, es que es muy difícil, que no sé qué. Y yo, cuando trabajen. Ahí quiero ver lo no que es. Tengas que pagar recibo. Ahí, eso, lo triste. Es que no me da dinero. Y la mamá, es que no tengo. Right. Bueno, let's continue. Bien. Me preguntaba Karen. Esta generación va a trabajar. Dígame, la generación. Esa generación ya no va a trabajar. Bueno. Se debe pues, vivir. Pero... Van a ser youtubers y TikTokers. Oh. Porque dice, estaba viendo una imagen una vez que dice ahí. Ya no vamos a tener doctores, no vamos a tener arquitectos, pero vamos a tener youtubers y tiktokers. So, ya, yeah, porque todos quieren ser eso. Pero bueno, los que estén, los doctores que estén y los arquitectos que estén, nos van a cobrar caro. Miren, una cosa que no se encuentra y que es irónico, ¿verdad? Los trabajos múltiples, como alguien que les arregle un chorro, alguien que pueda de construcción, alguien que pueda, esos trabajitos así, ya no hay, y quien los hace les cobra caro, ¿verdad? Estructuras metálicas, ventanas, ya, yeah, those things. Pero bueno, esa es la vida. Bien, let's go here. Me decía Karen que les ayudara un poquito con can and could, of course. Can and could entran en la categoría de lo que se conoce como verbos modales. Estos son modal verbs, ¿ok? Los verbos modales. Los verbos modales son verbos que acompañan a otros verbos para modificar el significado. Ahora, cuando escribimos un verbo modal, usualmente cuando escribimos dos verbos juntos, escribimos tú para darle acción al segundo, pero cuando escribimos un verbo modal, no escribimos el tú para darle acción. Y con can y could, can significa poder. Poder de habilidad, ¿verdad? No del yo tengo el poder, es poder de habilidad. And could significa podría. En posibilidad, o puede ser también el pasado de can. ¿Ok? Veamos acá un ejemplo. Para los verbos modales vamos a utilizar subject, luego va a ir el modal verb, luego va a ir el verb principal de la habilidad que se va a desarrollar en complemento. Entonces podríamos acá decir, I can speak English. ¿Ok? ¿Se fijan? No añado nada para aquí darle acción al segundo verbo porque el verbo modal le da la acción. ¿Ok? Subject, modal verb, verb, and complement. Like that, we have it here. I can speak English. Now, puedo hacer uno con could. I could work tomorrow. Yo podría trabajar mañana. Yo podría, right?
I could work tomorrow. I could. Okay. Entonces, podría. Y básicamente es esto. Can. It could. Posibilidad. Can de poder. Could de podría. No sé, Karen, si tiene otra duda o era esa en general o... Sí, es que fíjese que era un ejercicio que me salía a quien quiero ver, cuál era. Y ahí es donde, sí, can I help you y may I help. Ahí es donde yo dudé porque yo dije, ¿será may o can? Entonces no sabía si cuál de las dos en ese momento, o sea. Ah, vaya, vaya, mire, si pueden, también es may and can. Vaya, esos son otros, ¿verdad? May, por ejemplo, les decía, si alguien me pregunta para ir al baño, may I go to the restroom, es correcto. Pero si me dice, can I go to the restroom, como es un poder de habilidad, yo no sé si usted puede ir al baño. ¿Le enseñaron de chiquito? Entonces es can, ¿verdad? Pero si va a pedir permiso, es may, ¿ok? Diferenciamos así. May es como mi puedo acompañarte. May I go with you, ¿ok? Es una forma más formal, para la redundancia, de pedir permiso. Y can más de posibilidad, ¿ok? Pero ¿cuál ejercicio era ese, Karen? Si me ayuda el número del ejercicio. ¿Tarea qué? El 1. Dice short informal request. Si me puede escribir el número, porque sí le escucho un poquito cortado. Si puede, escríbame el número de la tarea, please. Voy a apagar mi cámara un momento porque creo que también mi internet está fallando un poco. Es que estas lluvias, you guys. Estas lluvias. Pero si me pueden escuchar bien o ustedes me escuchan con interferencia. I can hear you fine. Fine, okay. Pero ni siquiera me carga la página de... Está un poco lento. Deme un segundo, voy a hacer... Ah, no, ya cargó. Por fin. Ejercicio 1, 1 de la sección 1. Ah, 19, ejercicio 1. 19, ejercicio 1. Ok, ahorita veo. 19, es la última, de hecho son los temas que vamos a ver estos días. Déjenme un ratito. Lo que carga. Bien, vemos un partido de fútbol del mundial en Quito. Bueno, ¿quién tiene hambre? ¡Ah! No sé por qué está tan lento este internet. Bien, se pudiera hacer la fila para las donas. Cabal, vamos a hacer la fina para la toma. Usted sí sabe, Mario. Hola, ya regresé. Buenas. Ay, no sé qué está pasando. Bueno, vamos a hacer una cosita. Porque no sé si me va a dejar esto de... Si no voy a tener que reiniciar el internet, I don't know. Pero me escuchan todavía. ¿Sí me escuchan? Yeah. Sí, sí, sí. Háganme un favor todos. Apaguemos las cámaras todos un momentito para ver si así nos mejora un poquito más. Bye. Gracias. Thank you very much. Bueno, vamos a hacer esta, ya les explico bien lo de Kenny May cuando el internet mejore, pero primero vamos a ir con esta conversation, que es algo que ya tengo seguro aquí. Vamos a ver un poquito sobre el tema de reporting a problem, reportar un problema, y vamos a observar la estructura del I would. También esto es un verbo
modal que vamos a ver en este módulo. Bueno, en esta sección, esta unidad. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. One more time. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Ahora sí con intonation. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, vamos entonces. Les voy a enviar el audio. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I liked to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Bien. Cuando se utiliza, I had a question. Sí, dígame. Utiliza la I, la diéresis y la D. Ajá. En la sesión que lo vi yo también de la plataforma. Sí, eso es la abreviación para decir I would. Es la abreviación. Y se dice I'd. I would significa el IA. Siempre piensen que el would es como el IA de las palabras. Si dice I would like, dice me gustaría. Si dice I would play, dice jugaría. Es un verbo modal que modifica el verbo principal. Okay. Y ya lo vamos a ver más a profundidad ahorita, lo voy a explicar con ejemplos, pero ahorita en la conversation es como una presentación. Pero sí, muy buena pregunta, okay. Kirna. Es I'd, significa I would, ¿ok? Ok. Okay. Yeah, tell me. Cuando uno habla por teléfono, uno siempre Mario. Sí, usualmente cuando son cosas como atención al cliente, decimos sí, eso, se presenta. O sea, digamos, yo hablo, yo, ajá. Y la persona que habla dice, I'm calling with Mario. Mi respuesta tiene que ser, yes, I am, o this is, o sí. Oh, this is Mario. No sé, yes. No sé. Yeah. Si le pregunta como, am I talking to Mario? ¿Estoy hablando con Mario? Se contesta, yes, this is Mario. O yes, it is me. Ah, okay. O sí, soy yo. Ah, ok. Ok. Bueno, vamos a practicar, you guys. Y espero en lo que estemos practicando pueda mejorar mi internet y pueda responderle más sus preguntas. De verdad, lo siento. Pero mi internet ahora sí está fallando. Bueno, vamos a ir en grupos de más de 3.
para poder hacer, algunas personas yo sé que tienen problemas con el internet para que también no afecte eso. Ok, tomemos turnos, take turns. Sure, I had problem. Ok, Kirna, la voy a mandar entonces ahorita a una sala. Vaya, ahorita le ayudo. Thank you. Teacher, me sacó. ¿También a usted? Ahorita veo cómo le ayudo. Katia. Ahí está. Ahí está, ya les mandé invitaciones. Ok, Gaby, vamos a intentar una vez más. Solo que voy a mover al 2, pero en ese no. Vamos a ir, esperar a movernos al 3, porque ahí sí. ¿Intentemos ahora? Nada aún, no sé qué estará pasando realmente, supongo que es el internet. Vamos a intentarlo una vez más, pero ahí no, a ese no hay que unirse, al 2 no. Al 3 sí, intentemos una vez más. Tal vez a ese grupo no lo deja. Vamos a enviarla al 4. Intente unirse al 4.
Carlos, bienvenido a la clase. Lo voy a integrar para una conversation, ¿ok? Estamos en la sala 3. ¿Ve a si lo deja unirse? Hola, disculpe que estoy tarde, pero esta tormenta y el internet nos ha fregado desde ayer. Sí, me imagino, me imagino. Sí, pero ahorita. Ok.
lo tratamos de respetar. Bueno, dele, André. Ay, sí, ay, sí, ay, sí, Michelle. Estamos. Ajá, ajá. Hagamos. Ya repasamos. Hagamos como que sí. Dele pues, dice rapidito. La ticha no confía en nosotros, mire. Ya, yo la voy platicando. No la voy. Ah, ok, ok. No, sí, ya vamos a regresar. Lo que pasa es que el internet no me funcionaba, pero creo que ahora sí ya me está funcionando. Dígame. Ayúdenos, ¿cómo podemos mejorar para decir más rápido el how can I help you? Vaya. Que a mí me cuesta bastante esa partecita. Dígalo así. How sería can I. Uh-huh. Ah, ahí le agrega la I. Uh-huh. Ah, dígalo todo. How can I help you? Pero así como lo tengo. How can I help you? How can I help you? Yes, how ahí está. How can I help you? Yes. Hay que darle la entonación también. Exacto, exacto, exacto. La entonación es muy importante. Hello. Bueno, I'm sorry que los estuve los mantuve un buen ratito en los break rooms, pero es que el internet no me daba, you guys. No me daba. Creo que ahorita sí. Creo que ya estoy bien. ¿Sí me escuchan? ¿Y me ven bien? Yes. ¿O me veo? Me escucho toda. Sí. ¿No? Así se escucha. A mí cada rato me está sacando su... ¿Qué pasó? Ay, me acaba de decir su conexión de internet es inestable. Oh my God. Ay, bueno, paciencia. Bueno, anyways, you guys, vamos a ir aquí. Yo sé que ahora todos estamos teniendo problemas porque la lluvia está permanente. Ya es como, ya parece un estado permanente El Salvador, la lluvia. It's like, we're always having rains. Ya esto está como, ya no es el verano, ya no es el sol, es la lluvia. ¡Qué cantidad de lluvia tan grande! Así que yo comprendo que nos esté fallando el internet a la mayoría, me incluyo en esto, pero bueno, estamos haciendo aquí el esfuerzo. Ok, vamos a practicar la conversation aquí, voy a elegir un par de personas, y me decían en un break room, teacher, I don't know how to say how can I help you? Rápido. Y les mando. Así, miren. Eso es como, no debería ser así, ¿verdad? Pero como para que lo entiendan. Y háganle la entonación. How can I help you? 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 ¿Verdad? Es una conversation muy cortita. It's very short. Vamos a ver quiénes nos van a ayudar con la pronunciation. Let's see. Vamos a ir con... no, 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 no,
No, no, no, no, no. Vamos a ir con Karen y nos vamos a ir con Katia. Okay, Karen, you start and then Katia. Okay. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I like to report a problem with computer. What it is, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay. Excelente, thank you very much. Vamos a corregir un par de cositas. No es que sean graves, pero hay que corregirlas, ¿verdad? Acá esto es tech, aunque parece CH, es tech. No se dice tech, tech, ¿verdad? Luego resources, resources. Eso se dice with. Y acá sí estaba bien dicho, pero me dijeron what it is, y es what is it. Is it? Si pueden, díganlo así, miren. Is it? Is it? Is it? No, is it? Is it? No. Is it? Is it? Como que la segunda fuera una E corta. Y esto también estuvo bien dicho, pero lo podemos decir junto. Ask you. Ask you. I see. Let me ask you. Bien. Vamos a ir ahora con Jacqueline en Carlos. Carlos, you start, then Jacqueline. No, Jacqueline start, yep. And then Carlos. Good morning, this is Peter from the support. How can I help you? Okay. Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What it is, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, excellent. Thank you very much. Thank you, Carlos, and thank you, Jacqueline. Yeah, el problemita aquí es este siempre, ¿verdad? Tech support. Así se dice eso, ¿verdad? Tech support. Y is it? Is it, ¿verdad? Is it. Ven ahí. Y vamos con los últimos participants. Mario. Uh-huh. Y su amiga Ellen. Híjole. Ok. Ellen, you start. Good morning. This is Peter, tech support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Excellent. Thank you very much. That was good. Okay. Aplausos a todos los que participaron. Good job. Thank you. Gracias. Thank you very much. Appreciate it. Bien. Vamos entonces, ahí están los aplausos, eso, excelente, excelente. Quien aplauda, participe en la siguiente ronda. Ahí ando viendo quiénes van a participar. ¿Cómo se ponen los aplausos? Ahí en reacciones. Ay, Karen, por fin lo encontraste, la cara de Karen rápido. De... Yes, yes, there. Y si no, miren. Right. Bueno, let's go with the attendance. Ya necesitamos ir con la siguiente asistencia. Aquí estamos. Tech support es soporte técnico, ¿ok? Para que tengan ese vocabulario. Tech support es soporte técnico. La mayoría de cuentas de call center son de eso, tech support. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello, doctor. Excelente. Déjame un segundito. ¿Qué? ¿Para dónde se me fue esto? Aquí está.
Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Present. Hani Marisol Navarro Morales. Se me desconectó. Jenny Elizabeth Santamaría Minero. Present. Karen Desiree Mengíbar de Sánchez. Present. Katy Estefanía Pineda Alvarado. Present, teacher. Irna Leticia Moya Mengíbar. I'm here. María Teresa González de Lemus. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arévalo Jiménez. Present. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present, teacher. En Mirna Atenas Vanegas Zamora. Present. Ok, bien. Excelente. Vale, les voy a dar una pequeña explicación. This is going to be like a short explanation sobre los modal verbs. Los modal verbs are verbs that modify the verb. Son todos aquellos verbos que modifican el verbo principal. Los modal verbs tenemos varios. Los que ustedes van a ver en este momento son como would, could. Miren, está would, could, may, should. Déjenme ver. Would, could, may, should, must. Bueno, pongamos como los esenciales. Todos estos son verbos modales. La regla para utilizar los verbos modales, the rule is the following. Voy a agregar mi subject. Después voy a agregar mi modal verb. Después el verbo principal. And a complement. Y así vamos a formar los verbos modales. Vamos a poner ejemplos. Bueno, y cada uno de ellos significa, would es el ia de las palabras. Would es ia. Por ejemplo, les decía, si digo, I would like to go. Me gustaría ir. Like es gustar. Pero would, aunque está antes, está modificando la raíz acá. Entonces, gustar, como tiene el would antes, se va a convertir en gustaría, ¿ok? I would like to go. Me gustaría ir. Luego vamos a ir con could. Podría. I could be your friend, por ejemplo. Yo podría ser tu amigo, tu amiga. I could, podría. Este modifica solito, ¿verdad? No va a modificar este verbo, sino que es could. I could be your friend. May se va a utilizar en dos contextos. May puede ser de tal vez o puede ser de permiso. Okay. I may go. Yo puedo ir o tal vez puedo ir. I may go with you. Yo puedo ir contigo, ¿verdad? De tal vez puedo ir contigo. Should es debería. Este es para consejos. Esto es una explicación. Cada uno tiene su momento para explicarse, ¿verdad? Les estoy explicando a grandes rasgos. Should significa debería. Debería. De hecho, creo que should ya lo habíamos visto, ¿no? Como you should wash your hands. Ah, pues no. Perdón, pero es que con tanto grupo. Should. Should. Perdone que los traicione. I should wear. No, I should wash my hands. Ah, yo debería lavar mis manos, ¿verdad? I should wash my hands. Tal vez voy a comer. So I should wash my hands. Y should lo vamos a utilizar mucho para dar recomendaciones. Si alguien se ve enfermo, anda una gran tos, no se le quita desde ya días, yo le voy a decir, you should see a doctor. No le estoy mandando que lo haga, pero deberías ver un doctor. You should see a doctor.
Entonces entendemos que should es debería. ¿Ok? And the last one, el último, es must. Must es una obligación. ¿Ok? Deber. Must is an obligation. I must study a lot. Yo debo estudiar un montón. I must study a lot. Must. ¿Ok? ¿Se fijan todos los verbos que van después del verbo modal? Son en su forma base. ¿Vemos acá? Verbo en su forma base. Incluso el be, el verbo to be, que ya saben que tiene tantas formas. Am, is, are. Va en su forma base. Forma base. Forma base. Incluso, si estoy hablando de tercera persona, van a seguir en su forma base. Porque el verbo modal no cambia. No se le va a modificar la raíz. No se le va a hacer nada. Entonces, por ejemplo, si yo digo ella puede, no voy a decir she can's. Puede decir, ay, sí, el principal me hizo falta, miren, Ken. Jeje, sorry. Ken, ¿verdad? Desde de poder. She can dance. Pongamos salsa. She can dance salsa, ¿ok? Aunque es la tercera persona, no voy a modificar el can agregándole una S y tampoco voy a modificar el dance porque los verbos modales no se modifican y el verbo que va después de un verbo modal se mantiene en su forma base. ¿Ok? ¿Se comprende un poquito? Do you get it a little bit? Sí. Ok, excelente. So ya saben, would es el ia de las palabras. Could es podría. May es posibilidad. Es una posibilidad de hacer algo. Should literalmente es podría. Must, debo, algo de deber, pero no de deberle al banco, ¿verdad? Eso es deber. And can, poder de habilidad. Ken es un poder de habilidad. Mándenme un ejemplo por cada uno al chat. Quiero ver cómo está. Ya les hice un ejemplo yo. Ahora ustedes mándenme un ejemplo por cada uno. Pero mándenmelos todos together, ¿verdad?
Bien práctica, Karen. Excelente. Excelente, Carlos. Good job, Katia. Solo le voy a modificar una. Se la mando al chat. Le he hecho falta una palabrita. Porque cuidar no solamente es care, es take care. ¿Ok? I can sing. Or, oh, ese no lo había visto también. Voy a hacerlo. Be a singer. Like that. Excelente, Kirna. Good job. Excelente. María Teresa, solo voy a corregir una. De take care, lo mismo, ¿verdad? Y el I siempre tiene que ser mayúsculo. Y vamos a ver aquí. Ahí está. Excelente, Marvin, pero me faltaron varias oraciones, solo veo dos. Ahorita, teacher, que me cuesta escribir. Ok. Un segundo. Qué práctica, Jenny. Solo que basketball se escribe, ya le voy a mandar. Es bal, pelota. Ok, sigo esperando a los demás.
Okay, comprendo, comprendo que Jenny. Vaya, one more minute, un minuto más y me mandan así como lo tengamos, please. Thank you. Excellent. Good job, you guys. Bueno, veo que la mayoría sabe cómo usar infinitive. Travis, to Canada, to travel, maybe. I must work. Okay. Yes, travel. Bueno, veo ahí, I would like to have a camera. Excellent. Okay. Una cosita nada más. Veo que están entendiendo bien lo de los modal verbs. Hasta el momento no he visto ningún error. Los modal verbs son very easy to use. Incluso ellos solitos niegan. Más adelante les voy a explicar esto. Pero ellos solitos niegan. A ellos se les agrega el negativo NT, así como si es no poder, es can't. Para no deberías, shouldn't. Y así sucesivamente. Es bien easy utilizarlos. Son muy fáciles de utilizar. Nada más que hay que tener cuidado con los significados de cada uno de ellos. Por ejemplo, les voy a decir una oración en español y me la traducen y me la mandan aquí al chat a ver si saben cómo se usa. Tú deberías trabajar. A ver, mándenmela al chat. Tú deberías trabajar. Excelente, Mario. Good, Gaby. Excelente, Carlos. Good job, María Teresa. Excelente, Andrea, Ellen, Katia, Atenas. Solo la RU está de más, Marvin, pero lo demás es correcto. Excelente. Me equivoqué. Se le fueron esas letritas. Es que no puedo escribir bien, por eso le digo. Pero sí está correcta, la oración está correcta. Excelente, Kirna. Ahora sí les digo... Tú debes dormir. Tú debes dormir. Excelente, Mario. Carlos, hay un errorcito de dedo. Irna, good job. Katia, better now. You should sleep. No, no, Andrea. Debes, de deber. De sí tienes que hacerlo, obligación. Uy, Gaby, solo el B está de más. Excelente, Atenas. Excelente, Marvin. Excelente, Andrea. Ahora sí. Yes, good job. Ay, no hubiera hecho esa oración. Ya me dio sueñito. Uy, perdón. No, Jenny. Este no es debería. Es debes. De obligación. Ajá, aquí ya los estoy agarrando en curva. Debes dormir. Faltan. De verdad, yo me digo. Qué error tan... No debería hablar de eso. Qué error tan grande.
Y solo es por molestar, porque ya me voy a la cama y ya no puedo dormir. Voy a pensar que ya me voy a dormir para que se me quite el sueño. Excelente, Jenny. Yes, good job. Y la última. Ella puede correr rápido. Hay unos que no me están mandando nada. Nadita de nada. Ustedes saben, yo sé. Gaby, good job. Bueno, no, Gaby, no. De eso me dijo otra cosa. Carlos, good job. Mario, good job. María Teresa, very good job. Andrea, good job. Jenny, perfect. Marvin, too. Gaby, no, es ella. Puede. Puede de poder. Atenas, good job. Kirna, solo el ING está de más. Recuerda que el verbo después de can va en su forma base. ¿Ok? Yeah, Gaby, that like that. Yeah, Katia, yeah, that's good. Now is good, Kirna, excellent, like that. Okay, good job. You did a good job, guys. Bueno, ya veo que los modales sí los estamos entendiendo un poco, no es como que tan complicado otra cosa de otro mundo, ¿verdad? Okay, so we're gonna practice now the tongue twister. Vamos a tener unos 10 minutitos para hacer de práctica de tongue twister, pero esta vez vamos con un pequeño reto de tiempo. Vamos a ver si lo podemos practicar tanto como para decirlo en un tiempo rápido, récord, pero bien dicho. Ok, no vayan a decirme, ya lo dije, si no me escuchó, es que lo dije rápido, ¿verdad? No, no se vale así, no. Tiene que pronunciarlo, tengo que escuchar palabras, tengo que escucharlas bien. No solo me voy a hacer, ya, soy flash, no. It's not like that, es el tiempo. Entonces vamos a decirlo 5 times in a row, 5 veces seguidas, y la última vamos a tomar el tiempo. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashells shells. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashells shells. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashells. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashells. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashells. Like that, okay? Bien dicho, porque si no, se nos aparece, right? Karen, la cara de Karen. Miren, duele porque aquí me dolió de decirlo. It hurt, ¿ok? Es la práctica. The practice, practice makes perfect. En inglés es práctica hace la perfección, que en español sería la práctica hace el maestro. Practice makes perfect. Se lo puede escribir. ¿Qué te enseñó esa teacher de inglés? Por lo menos la fecha. Y practice makes perfect. Para que se acuerden, ok. Practice makes perfect, ok. Ok, we're gonna practice. Dun, 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 dun. Leche con pan. Ahí estamos, yes. Katia, Gaby, ¿tienen acceso?
Hola, teacher. Hola, hola, hola. Ahorita le ayudo a unirse. Gracias. Ahí estamos. ¿Sí les dejo o no? ¿Katia? Otra vez no me deja unirme. Ay, no sé qué estará pasando. Voy a mover a la 1, pero no es en la 1, sino que nos vamos a ir para la 3. Ahí esperemos. Hola, otra vez. Es que me saca este volado, lo saca uno. I don't know. La señal, creo yo. Vaya, déjeme ver si la deja unirse aquí. Veamos si la deja unirse y haga vira. Voy a intentar mover una vez más a la 1. A ver si pueden. Gaby, no sé qué estará pasando realmente. Si quiere, vuelve, sal de todo de Zoom y vuelves a integrarte. Please. Ok, veamos ahora. Esperemos que ahora sí nos deje. Let's hope so. Vamos a ver aquí en la number one. A ver.
Entonces esperemos un momento, ¿ok? Ya van a volver. Espérenme, Mario, espérenme. Dele usted, Mario. Dale, Marvin, dale. Vaya. Chisel, chisel by the seashore. The chisel, chisel are chisel, I'm sure. So if chisel, chisel by the seashore, they are sure. Chisel, chisel, sell. Ok, hoy es 8.9. Puchica. Dele, Mario. Dele. Voy yo, tómame el tiempo. Espérenme, espérenme. Jan. She says she's sure by the seashore. The seashore, but the seashore, she said, are seashore, I'm sure. So if she says she's sure by the seashore, then I'm sure she says she's sure shell. 10:57, Mar. Híjole, ahí bajé, aumenté. Va. Dele, compañera. Yeah. Voy. Espérame, Jan. She says she's sure by the seashore, she said, are seashore, I'm sure. So if chisel seashore by the seashore, then I'm sure chisel seashore sells. Me trabé. 10:39 me tira a mí. Ajá, 10:53. Vaya. Ajá. Ay, yo, dale. Espérame. Sí, dale. She sells. Blah, blah. Vaya. She sells seashell by the seashore. The seashell, she sell at seashell, I'm sure. So if she's... Uy, espérenme, ya me trabé. Vuelvo. So if...
She sell seashell by the seashore. The seashell, she sell are seashell, I'm sure. So if she sell seashell by the seashore, then I'm sure she sell seashore shells. She sell seashell by the seashore. The seashell, she sell are seashell, I'm sure. So if she sell seashell by the seashore, then I'm sure she sell seashore. Seashore shell. Bye. Le pasó la mía. Sí. Bye. Ahí María Teresa. Bye. Voy yo. Cinco dijimos, ¿va? Sí. Bye. Cinco. She sells seashell by the seashore. The seashell she sells are seashells and shore. So if she sells seashell by the seashore, then and shore she sells seashore shells. She sells seashell by the seashore. The seashell she sells are seashell and shore. So if she sells seashell by the seashore, then and shore she Voy a hacer repaso. Haré el repaso ahorita. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Ay, se me alejó y se me acercó. Pero ya, ya me lo puedo más o menos. Sí, ahorita sí, ya con tiempo. Vale, lista. Lista yo misma. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. ¿Cuánto tiempo, Ali? Subí, 8.75. Ya sentí que lo hizo rápido. Sí, pero empecé a tomar el tiempo. Sí, es un...
Hi, hello. No querían volver, ¿verdad? Mm-hmm. Ok. ¿Cuál es la media? Vamos a encontrar la media. Yo hasta me lo tomé el tiempo. I time myself. Y dije, vamos a ver cuánto me tardo. Y son 6.95. A ver si todavía lo tengo para que no vaya a decir nada. La teacher está mintiendo. Ah, pues sí, por allá no. Bueno, no, o sea, no, se me borró, pero si quieren lo tomo de vuelta. Ok, vamos a ver cuál es la media. Cada grupo, let's see. Jenny, Mario, Marvin. ¿Cuál es la media? O sea, no me digan el de cada uno, solo así como generalmente, ¿cuántos están tardando? 8. Ok, 8 seconds. Okay. Eight seconds. Uh-huh. Atenas, Carlos, Karen, María Teresa. Carlos, un 5, nosotros un 8, 9 también. Carlos, 5. Wow, ¿sí? Okay. Ok. Que lo diga, por eso. Ya lo vamos que lo a poner. Diga. Ya lo vamos a poner. Andrea, Ellen, Katia y Kierna. 8. 8, 2. Okay. Entre 7 y 8. 7, 8. Ok. Around there. Ok. Carlos, el público lo aclama. ¿Quién soy yo para negarle al público lo que el público quiere? Vaya. Espérame. Agüita. Es que me acabo de comer 8 tamales. Bocado va. Por tamal. Va. She sells seashells by the seashore, but she sells seashells by herself, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashells herself. Uy, al final se me equivocó. Démosle una vez más. Démosle. Yo sé que puedes. Seashells. Démosle. She says she shall buy the seashore, but she sells herself, I'm sure. So, if she says she shall buy the seashore, then I'm sure she sells her shells. Ok, nada más que a mí me tiró 7, pero yes. Oye, good job. 7. Yes, pero good job, pero lo dijo muy bien y está muy bien dicho y rápido. Excellent, Carlos, good job. Ahora vamos a ver quién más se pariente. Ya, sabe, Carlos para su ritmo, ustedes a su ritmo, quien quiera. Lo puedo elegir. Sí, yes. Solo porque el público lo pidió. A ver, ¿quién será? ¿Quién me estaba clamando? No le voy a decir, pero... pero por ahí está. Ah, por ahí está, ¿verdad? Sí. ¡Ayuda! Sabía que yo era. No te he invocado. Él ya se identificó con el cabal, solo que no, él solito se echó el lazo. Entonces, Carlos, ¿le damos con ayuda o buscamos a alguien? No, vaya, no, que le deje Ellen, va. Ellen, vaya. Yo sé que Ellen puede. Ellen. Olvídese el favor que le iba a hacer, oiga, que siga enojada con usted. Ya no le. No, Helen, no, Helen. ¡Ah! Hey, Helen. Ya no le doy tan mal. Démosle. Pero póngalo, por favor. Ah, ok. Okay. She sells seashells by the seashore. Otra vez, no, otra vez. Yeah. Dele. She sells seashells by the seashore. The she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, they am sure she sells seashore shell. Yes, good job. Solo que me dijo seashells, yes, seashells, ¿verdad? But good job, excellent. Maya Ellen, usted elige el siguiente. Marvin, porque él quería participar. Ok. Gracias, compañero. Marvin. Me toca. Yo lo escuché haciendo, que hasta yo le escuché que andaba bien, así que no diga. Bueno, pues no voy a burlar. Para afuera. Espéreme, teacher. No puedo con eso. Son cosas que como pasan. Que fuera perro para yo no lo quería decir, pero ustedes lo dijeron y yo trato hacia mis perritos, weón.
Pero yo no tengo. ¿Qué? Espérame. Chisel, chisel by the seashore. The chisel, chisel and shul. Espérame, me equivoqué. The chisel, I'm sure. Espérame, espérame. Ahorita. She's the chisel by the seashore. The chisel, chisel are sure. Ah, espérame, teacher. Y otra vez, Archer sure me dice, are chisels, I'm sure. Are chisels, I'm sure. Ando trabado ahorita. Chisel, chisel by the seashore. The chisel, chisel are chisel. Ah, todo trabado. No, teacher, aquí quedo. Por andar de malo con el niño. Es que me están regañando. ¿Quién, el niño? El... No, mi madre. Ah, ah. ¿Y a quién le dijo vaya para afuera? A su mamá. A mi hermanito. Ah, no, a mi hermanito. Ah, ah. Ya decía yo que qué fuerte, ¿verdad? Mi hermanito, a mi hermano. Ah, pues sí, si es el hermano se entiende. Ahí, ahí se entiende, Karen, ¿no? Pues sí, así uno vea con los hermanos, ¿verdad? Va para afuera. Hasta qué bien malo. lo trató. No, mentira. Mi hermano confirma. Ok, la última persona. Marvin, vaya, mañana lo va a decir sí o sí. Está bien, mañana. Ahorita no, porque se me ha oído grito. Marito dice, ok. Ah, yo, mi hermano, ya. Yeah. Bueno, él me trata a mí. Let's see. María Teresa. Marvin me acaba de escribir al chat que le dijera a usted. Ay, yo dije, ya me salvé. Esta teacher como nos tira al agua, ¿eh? Ya vieron, va. Quiero que lo mate. Uy, sorry. Vaya. Vaya. Bueno. She sells seashell by the seashore. The seashell. She... Ay, no. En la rima me trabo. Por burlarse. Yo no he dicho. Vaya, voy otra vez. Uno, dele. Dos, tres. She sells seashell by the seashore. The seashells she sells are seashell and shore. So is she sells seashell by the seashore, then and shore she sells seashore shells. Yes, good job. ¿Eh? Así es, excellent, good job. Despacio, pero seguro. Yes. Un aplauso a todos los que participaron y a Marvin para darle ánimos para mañana, ¿ok? Que mañana vamos a empezar con Marvin, él va a ser la primera participación, ¿ok? Y no se conecta, no, mentira Marvin, mentira, no, mentira. Ayuda, le voy a decir. Ayuda. Ok, you guys, bueno, practiquemos más. I will see you tomorrow, pero voy a pasar la última attendance, ¿ok? sí. Ok, Andrea... Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. A los dos. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. ¿Se desconectó? También creo que Marta se me desconectó. Ani Marisol también se me desconectó. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Karen de Cire Mengíbar de Sánchez. Present. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present. Irna Leticia Moya Mengíbar. Present. Ay, eso ahorita hubiera, estoy pensando que hubiera puesto a Katia. Bueno, María Teresa González de Lemus. Present. María Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez, también se me desconectó. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present. En Mirna Atenas Vanegas Zamora. Present. Okay, guys, eso sería todo por hoy. I will see you tomorrow, okay? Good night. Have a good night. Bye. Have a good night. Buenas noches. Bye bye. Good night.